de los muestreros y de los pozos de su comunidad. Vamos a seguir, alcalde, muy al pendiente de la situación, de la salud de la población, que es el interés. Los resultados, no hay presencia de hidrocarburos. No. No entendemos lo que dijo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat, el señor Guillermo Cueva. Dijo que el río San Juan está recuperado un 99.9%. Quisiéramos preguntar sobre eso. Igualmente, de parte de las comunidades, queremos reiterar que necesitamos estudios realizados por la Universidad Autónoma de Nuevo León o alguna otra institución que entregue por el Centro Productor sus investigaciones y que en ello comprometa su prestigio. Pensamos que Pemex debe contratar a la Universidad Autónoma de Nuevo León para que haga un estudio completo e integral sobre toda esa situación. Igualmente, este estudio debe contemplar la situación que guarda la salud de las personas, una vez más, de los animales, de las tierras, de los árboles frutales, de las acequias, del agua del río, de sus campos o estanques naturales, de los peces y la flora, del cauce del río, entre otros. Igualmente, pensamos que Pemex y los gobernantes consideren que el río es fuente de vida en muchos sentidos. Los cultivos de los campesinos dependen del río. En sus aguas y cauces los campesinos realizan actividades diversas para complementar su sustento necesario. El río, al igual que con la naturaleza, es parte del propio ser de las familias de campesinos. Se ha dañado el ser mismo por el terreno. Y por último, queremos que las autoridades obliguen a Pemex a proporcionar alternativas de producción, invernaderos, granjas agrícolas y otras. Igualmente, que las autoridades soliciten a Pemex la inscripción en el seguro social de todos los habitantes de la región para evitar enfermedades que aparezcan a mediano y a largo plazo. Pipas de agua para el ejido San Juan, pipas de agua para el Calvario, pipas de agua para Mexiquito, pipas de agua para Casa Dolores, Zona de Herreras, pipas de agua para Santa Isabel, para la Cientita, para la Concepción, para Pueblo Nuevo, para el ejido Tepehuaje. Duramos 4 días sin agua, 4 días sin agua, y la gente empezó a resentir demasiado porque nadie puede durar sin agua 4 días. Nos queremos solicitar a usted, alcalde, que por favor garantice y que también usted, como autoridad de este municipio, le solicite a Pemex que nos mande pipas de agua, porque nunca sobra el agua siempre es muy necesaria, le llamamos el vital líquido. Entonces, a través de usted, que es la autoridad, que le solicite a Pemex que haga eso. Igualmente, le pedimos a usted como autoridad que le pida a Pemex que cumpla con su responsabilidad social. En su página web, Pemex dice que es bueno que haya plantas de ellos en los poblados, que porque donde hay una planta de Pemex, todos se benefician. Que Pemex ayuda a las escuelas, ayuda a los caminos y hace que el entorno de los poblados que están cerca de las plantas de Pemex, todos se beneficien. Queremos ver ese beneficio del cual habla Pemex en su página web. Queremos ver ese beneficio en los poblados y en todos estos lugares a beneficio de las familias, de los campesinos, no solo por la cuestión del derrame, sino por una responsabilidad social que ellos tienen. Y que usted, señor alcalde, tiene que solicitarle a Pemex, y que todas las demás autoridades tienen que recordarle al señor alcalde que tiene que solicitarle eso a Pemex para que esto realmente tenga un final feliz, que es lo que queremos. Por lo pronto, le solicitamos que siga mandando las plantas, las pipas de agua, que las siga mandando, porque duraron 4 días muchas familias. La iglesia tampoco ya puede darles mucha agua porque ahora la tenemos. Pero a través del plan municipal queremos también esa responsabilidad social con todas esas familias, para no quedarnos solamente en los estudios técnicos y realmente llegar a un equipo donde todos estemos trabajando por el bien común, con todos y para el bien de todos. Yo espero que podamos hacer equipo todos, por el bien de la gente. A fin de cuentas, la gente es la que se ve beneficiada cuando todos nos ponemos de acuerdo para algo bueno.
como el caso este que es el agua y que es todo esto, y que es sobre todo esa responsabilidad social que tiene Pemex, que eso es lo que estamos pidiendo también, que Pemex de la carne de servido. Un final feliz, que el agua esté limpia como antes del 16 de agosto, que la tierra sea cultivable como antes del 16 de agosto, y que haya una indemnización justa del daño presente y futuro para todos los afectados. Es un final feliz. ¿Eso quiere decir que usted no confía en el estudio que están haciendo? Yo confío en ellos. Quiero ver, en la práctica quiero verlo. Si ellos toman el agua, si ellos toman el agua, que ellos dicen que está limpia y no se enferman, yo les aplaudo. Si ellos, si no ellos le resolvieron a final de cuentas la cuestión del apoyo en cuestión salud, que pidió que les, ahorita no, a lo mejor no se presentan los casos de enfermedad, pero más adelante puede suceder y que nos va a estamos pidiendo a Pemex que pongan el seguro social a todas las familias que viven en esa región, en esos ejidos afectados, por si a mediano o largo plazo hay un problema de salud, ellos tengan con qué protegerse. Que sean responsables. Es una petición justa y es una petición que Pemex puede hacer, porque el recurso económico que ellos manejan es de todos los mexicanos y ellos debieran ver por el bien de las personas más que por el bien material. ¿Ya fueron indemnizados las personas? Ninguna persona ha sido indemnizada. Todos están todavía a la espera. De eso no se habla. Ojalá hubieran venido los de Pemex para que nos dijeran sobre eso. Me extraña no haber nadie de Pemex aquí. El informe que ellos dan es un informe esperanzador, pero es un informe que en los hechos, en la práctica, tenemos que ver. Si ellos dicen que la gente ya puede hacer mejor uso del agua, y si la gente toma esa agua, o se baña con esa agua, o tiene contacto con esa agua, y no se enferma, y no tiene ninguna complicación en su salud, pues entonces les diremos que lo que dijeron es cierto. Pero si después de eso empieza a haber situaciones de enfermedades en cuanto al agua, pues entonces cuestionaremos lo que se diga. Soy como Santo Tomás, hasta no ver no creer. Y en ese sentido habría que seguir atentos, seguir esperando, seguir sobre todo vigilando, seguir sobre todo observando, seguir sobre todo mencionando si esto no es tan bonito como ellos dijeron. Y como le dije al señor alcalde, necesitamos que siga mandando el agua. O sea, el agua tiene que seguir diciendo, mandando y enviándola el municipio. Y el municipio tiene que exigirla a Pemex, el Pemex también mande agua. Ellos tienen que tener su corresponsabilidad social. Escuchen la petición de otro estudio más, hecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en ese estudio realmente haya más fiabilidad y haya algo que respalde lo que ellos acaban de decir. Eso es lo que estamos pidiendo. El mensaje para Pemex es decirle de parte de toda la gente que se acerque más, no solo de forma técnica, sino que se acerque a las familias, que realmente lo que dice en su página web, que dice que allí donde hay una planta de Pemex, allí todos se benefician los poblados alrededor, porque Pemex produce mucho desarrollo social, favorece mucho a las comunidades, a los poblados, a las familias, y los favorece no solamente con otras materiales, los favorece embelleciendo los entornos, etc. Yo quisiera que Pemex hiciera aquí lo que dice que todo el país hace en los poblados donde hay plantas de Pemex. Es tan fácil como ver lo que dice Pemex en su página web, para darnos cuenta que ahí todo lo que dice es muy bonito, pero acá todavía no lo alcanzamos a ver de todo.